Bienvenidos a esta segunda temporada de Tiempos de Paz con la Naturaleza en Canal 13, un espacio en el que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá le cuenta a esta tierra y al país las bondades de este territorio y su compromiso por proteger los ecosistemas, el agua y la vida. Aquí comienza la ruta de la sostenibilidad. Corpo Boyacá la apuesta al renacer económico de la región. El bello municipio de Villa de Leyva fue epicentro de la primera feria de negocios verde. Más de 30.000 personas tuvieron la oportunidad de apreciar los emprendimientos que ofrecen bienes o servicios que generan impactos ambientales positivos. Pero que sea el director de Corpo Boyacá o el profe Herman que nos cuente sobre el balance de esta jornada. ¿Qué tal, profe? Hola Yelena, ¿cómo estás? Te saludo desde la empedrada Villa de Leyva. Contarte que nos encontramos en esta estrategia de reactivación económica denominada la Gran Feria de Negocios Verdes, de la mano de la Alcaldía Municipal en el marco del Festival Nacional del Árbol. Te queremos contar que en el departamento de Boyacá se generan aproximadamente 400 empleos directos asociados a los negocios verdes, en aproximadamente 50 emprendimientos en más de 23 municipios. Emprendimientos asociados a agroecología, ecoturismo, la cadena apícola y artesanía. Y por eso quiero presentarte a Don Mardoqueo, uno de los exponentes defensores del páramo, quien con la artesanía ha venido generando actividades económicas sostenibles en estos ecosistemas tan importantes para el departamento de Boyacá. Muchas gracias, su merced, muy amable. Un detalle en nombre de mi comunidad en Sativa Norte de Boyacá. Gracias, Don Mardoqueo, para guardar el pan, Yalena. Ven por tu canasto. Hace más o menos unos 3 años que estoy en negocios verdes y desde que estoy en negocios verdes ha sido una oportunidad muy bonita. He aprendido a valorar los recursos naturales, a trabajar de manera sostenible, amigable con el medio ambiente. Se da uno cuenta el orgullo que puede uno, que uno le puede aportar algo a la tierra, al planeta, o sea, sin contaminación. Y se siente uno como afortunado y selecto de hacer parte de ese grupo porque somos muy pocos los que tenemos la conciencia de hacer eso. Por lo menos en el caso mío, yo no estudié, no tengo, digamos, una profesión definida, pero yo sé que desde donde yo soy como campesino, como ser humano, le puedo aportar algo al páramo, puedo convencer a mis vecinos de la importancia de la vegetación que tenemos, de la importancia de cuidar los recursos naturales, y eso me llena a mí de orgullo, o sea, poderle aportar al sistema, poderle aportar al medio ambiente. Mi emprendimiento es Artesanías del Páramo de Huina, es hacer canastos con esparto, una fibra natural que se da acá en el páramo. Con más personas de la vereda lo recolectamos, lo arrancamos, lo traemos a la casa, lo cocinamos y lo pintamos en colores y hacemos estos canastos y también trabajamos con gente del municipio de Serinza, artesanos. El esparto se arranca. Después de que se arranca, se trae a la casa, se cocina más o menos unas 12 horas en agua, sin ninguna clase de químicos, sin nada. Entonces se extiende a la intemperie, al sereno, para que él se blanquee. Y después de que ya está medio blanco, entonces lo colgamos como está acá. Se cuelga y ahí se termina de despigmentar. Queda un blanco natural para poder trabajar, así como este. La parte del color, nosotros acá en el páramo sacamos un color negro. Utilizamos los cunchos del café con barro, con tinta de calamar, nos ayudamos para sacar el color negro vivo, vivo, vivo. Y ese es el único que sacamos acá en el páramo. El esparto blanqueado lo llevamos a Serinza y en Serinza ya lo tinturamos y traemos nosotros de allá el esparto ya pintado. Acá en el páramo no lo pintamos. Este color naranja lo sacamos con unas semillas, o sea, nosotros llegamos a buscar en el páramo plantas invasoras que no sean de acá, como el retamo espinoso, que se prenden en el tunacón esmeraldo y las secan. Entonces nosotros cogemos esas matas, las traemos a la casa y en la máquina de moler las molemos y cocinamos las fibras en esos humos. Tengo un grupo de artesanos de Serinza que ellas me ayudan a hacer artesanía para vender en las ferias y también a veces me ayudan a hacer la compensación. Entonces sacamos como
A veces sacamos como días para venir a sembrar las matas, a revisar, así a dar vuelta para que no, para no descuidar, porque siempre debemos tener la conciencia de que si seguimos arrancando el esparto así, viéndolo solamente de manera comercial, pero sin una conciencia ambiental, va a llegar el día que no va a haber ni para los artesanos ni para los recolectores, el esparto se va a terminar. Entonces esa es la conciencia que yo les hago a la gente quienes compran el esparto. Mire, más que algo comercial, más que la plata, miremoslo como que tenemos que devolverle algo al páramo. Devolvámosle algo, sembrémosle maticas, hagamos compensación. Y también le invito a varios vecinos que tienen fincas acá en el páramo. Les digo, mire, vean esto como una opción económica, porque no solamente ganadería, no solamente siembro de papa en el páramo es un sustento. Es una satisfacción de verdad muy bonita y poderle uno aportar a la comunidad con una idea, con algo que no está contaminando, que estamos más bien lo contrario salvando y recuperando esas culturas ancestrales. Corpo Boyacá se prepara para una de las semanas más importantes del año, la Semana del Agua. Y hay que decirlo, gran trabajo el que han hecho a lo largo y ancho de la jurisdicción para proteger el recurso hídrico. Una de las principales estrategias es la gobernanza del agua. Bueno, director, quiero aprovechar para que usted nos cuente de qué se trata esta estrategia gobernanza del agua y de paso aprovechar para saludar a Natalia Vázquez. Bueno, te cuento que la gobernanza del agua hace parte de una de las estrategias fundamentales de la corporación con el propósito de garantizar que desde diferentes sectores y actores se tengan procesos participativos de cara a hacer un correcto uso y aprovechamiento de este bien común tan importante como lo es el agua, tanto para las comunidades campesinas, la vivienda rural, vivienda campestre, el sector industrial, la comunidad urbana y todas aquellas personas que tienen la posibilidad de emplear este recurso tan importante para la vida. Claro que sí, director, pues así como en la mayoría de territorios en nuestra jurisdicción también se dan conflictos socioambientales por el agua y precisamente partimos de ese ejercicio del diagnóstico de los diferentes conflictos y situaciones especiales que se dan por el recurso hídrico y hemos venido haciendo una radiografía y una serie de acciones para acompañar procesos. Entre todos buscamos colaborar o aportar cada uno a la conservación, a la reducción de estos conflictos ambientales y sobre todo a la construcción de un diálogo colectivo para que logremos reducir conflictos, reducir escenarios de contaminación del recurso hídrico y generar procesos sociales que nos lleven a una armonía entre las actividades humanas y el medio ambiente. La estrategia de formalización del recurso hídrico, con lo cual queremos especialmente a las juntas administradoras de acueducto rural brindarles un espacio, romper ese mito de la tramitología y poder recoger las inquietudes y rápidamente resolver los problemas administrativos para la formalización del recurso que pues trae beneficios. Lo hemos venido haciendo con 58 jornadas a través de nuestra jurisdicción y tenemos tres principios de trabajo muy importantes, que son los usuarios administran el recurso, las prioridades institucionales de índole regional, la gobernación, la secretaría, la empresa de servicios públicos de Boyacá, y también nos aferramos a unos instrumentos de ley para resolver los conflictos socioambientales por el recurso, que son la reglamentación. Cuando hablamos de acueductos rurales, hablamos de una institucionalidad local que en el departamento se cuenta con alrededor de 1.936 juntas de acueductos con múltiples dificultades. Venimos haciendo un
diagnóstico de cuáles acueductos hoy se encuentran inviables sanitariamente, y a partir de ese diagnóstico nos hemos dado a la tarea de ir a recorrer uno por uno los municipios, los acueductos, visitando desde la zona de captación, su sistema de tratamiento y cuáles son las condiciones de operación que tienen estos sistemas que permitan mejorar las condiciones de calidad y cobertura. Y lo que buscamos es articular esos esfuerzos técnicos y financieros para poder dar una condición viable de calidad de agua. Nosotros hemos tenido un agua muy regular históricamente, además de que las fuentes cada día van disminuyendo su agua, ya no llueve igual, es más diferente, y hoy para nuestras comunidades campesinas necesitamos mejorar y necesitamos trabajar con toda. Cómo tenemos que arbolizar, cómo tenemos que mejorar las captaciones. Tenemos que comenzar a concientizar, a capacitar, es de que todos tengamos esa responsabilidad del buen uso, el buen manejo de nuestros acueductos por la salud y por el bienestar de este servicio que es primordial para la vida. Queremos seguir resaltando la labor articulada entre la Corporación, Secretaría de Salud y Alcaldía. Estamos adelantando el mantenimiento aquí sobre el río Chicamocha a la altura del municipio de Paipa. Este mantenimiento se está logrando gracias al convenio que se adelantó con Corpo Boyacá en un total de 407 millones de pesos, de los cuales Usuchicamocha aportó el 30% de estos recursos. Tenemos que intervenir el río Chicamocha sobre la área de influencia del distrito que compone el municipio de Paipa, municipio de Duitama, Tiva Sosa, Santa Rosa, Sogamoso, Nopsa y el municipio de Firavitoba. Vamos a intervenir 50 kilómetros a lo largo del río Chicamocha, el río Chiquito y el río Banegas, de los cuales en este momento hemos adelantado el 50% correspondiente al área sobre el municipio de Paipa. Todas estas labores, estos trabajos, los estamos encaminando para mejorar el servicio que presta el distrito a los usuarios que componen todo el distrito de Usuchicamocha. Nos sirve para que tengamos una ventaja, que las aguas fluyan sin contratiempos, sin obstáculos, y que esto no nos ocasione inundaciones en una temporada invernal, la cual ya estamos en cercanías de la misma, ¿no? Desde el 2017 y 2018 se han venido llevando a cabo estos convenios con Usuchicamocha y Corpo Boyacá, dando la limpieza adecuada para el río y mitigando en un 70 o un 80% las inundaciones en el municipio. Gracias a esas entidades, entonces se ha ido adelantando, se ha ido haciendo la conservación de prevenir las inundaciones, que las más fuertes fueron en el 2010, 2011 y 2012. O sea, esto era un mar con una cantidad de pérdidas. Afortunadamente, pues no hubo pérdidas humanas, pero fueron pérdidas en la agricultura, pérdidas en la ganadería y en la rentabilidad de nosotros los del campo, que vivimos únicamente de él. He estado pendiente de todos estos trabajos que ha hecho el convenio Usuchicamocha Corpo Boyacá en el año 2020, en donde estamos situados hacia el lado derecho, hicieron el dragado, limpieza del río, en donde gracias a Dios subieron más o menos un metro el jarillón. Les damos gracias por esa ayuda que han hecho, todas esas gestiones, y a Corpo Boyacá, que gracias a Dios está colaborando muy bien, ha estado presente con todos los usuarios. Gracias a Dios, ahorita en la última invernada que hubo, no tuvimos esos percances. Si nosotros somos cuidanderos, nosotros no botamos escombros, nosotros no botamos animales, nosotros no tumbamos árboles que nos caigan sobre la corriente del río, pues eso ayuda también a la prevención, es la conservación de la sanidad y de los buenos usos del agua. No ensuciemos la poca agua que tenemos, porque ¿a quién no le interesa el agua hoy en día? Por favor, no seamos así con lo poco y mucho que gracias a Dios nos dio el río Chicamocha. Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, partiendo de las bases del Plan Nacional de Desarrollo, buscamos siempre articular acciones encaminadas a la protección de nuestra biodiversidad. Esto mediante la implementación de plataformas colaborativas que son iniciativas que nos ayudan a crear un equilibrio entre la conservación y la producción. Esta plataforma colaborativa de la microcuenca de la quebrada Toibita del municipio de Paipa, que facilitará y optimizará
la articulación efectiva de diferentes actores, enmarcada en la recuperación y sostenibilidad del recurso hídrico, mediante el mejoramiento de la calidad del agua y la restauración de ecosistemas degradados asociados a las diferentes actividades económicas presentes en el territorio. Este lugar es un territorio en el cual se han presentado una serie de conflictos socioambientales asociados al uso y aprovechamiento del recurso hídrico. Además, el deterioro de los ecosistemas estratégicos que regulan el ciclo del agua y una amplia demanda o solicitud del recurso hídrico, fundamental para la permanencia de la vida y fundamental para las múltiples actividades económicas que se llevan a cabo en inmediaciones de la cuenca. El reto que tenemos es, de una manera articulada, trabajar y conformar una plataforma colaborativa, encontrar soluciones basadas en los servicios ecosistémicos que permitan la protección de este recurso tan preciado que es el agua. Gracias a la articulación entre Corpo Boyacá, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Alcaldía del municipio de Paipa, la Gobernación de Boyacá y la comunidad, lograremos dar sostenibilidad y recuperación de la quebrada Toibita, un afluente muy importante para el desarrollo de esta región y además una de nuestras prioridades. Por eso hoy firmo este compromiso por el bienestar de los paipanos, de los boyacenses y colombianos que visitan y disfrutan de la ciudad turística de nuestro departamento. Una microcuenca que garantiza el recurso hídrico a toda la cabecera municipal de esta su capital turística del departamento. Acá confluyen un sinnúmero de actividades, principalmente la hotelera o turística, de igual manera la industrial y la oportunidad de, además de que 23.000 personas y muchas más dependan su recurso hídrico de esta quebrada. En épocas turísticas llegamos a tener más de 15.000 visitantes. También más o menos 470 hectáreas que tiene una relación inmediata con la ruralidad, con el servicio pecuario, con la agricultura. Y por eso debemos restaurar, proteger, conservar y sobremanera mitigar todos los impactos negativos que han tenido nuestros importantes ecosistemas hídricos desde el páramo y por supuesto toda la ronda de esta quebrada. La importancia es que de aquí derivamos nuestro recurso natural que es el agua, la fuente más importante para el desarrollo de nuestras vidas y en este momento pues obviamente que representamos una comunidad que tiene 330 usuarios, que esto pues multiplicado nos volvemos unos 1.500 o 2.000 habitantes de la zona de Toibita. Si al cierre de este capítulo conocemos la historia de una familia del municipio de Serinza, campesinos de los más guapos que han dedicado su vida a la protección del suelo y a inculcar la soberanía alimentaria libre de insumos químicos. Vean esto. Siembra la papa, se siembra la cebada. Voy Bueno, mi nombre es José Reyes Grimaldos, soy natural del municipio de Serinza y nací aquí en este lugar, en la vereda Martínez Peña, hace 61 años. Yo hago parte de una red de los SIRAP, Sistemas de Áreas Protegidas del Páramo del Consuelo. Soy muy convencido de que la vida está en el campo y por eso quiero motivarlos a las personas que me escuchan para que hagamos una red dentro del páramo de productos biológicos y de conservación, porque la única forma de poder vivir bien es comer bien. Quien consume bien
y come bien, pues tiene buena salud. Trabajo con dos productos de la tierra que se producen, que son las algas fosilizadas o las diatomeas, y también con una roca de origen volcánico, que son las eolitas, para el control de enfermedades en los animales. O sea, tengo todo el paquete completo, además de los biofertilizantes que se hacen, los biopreparados en las fincas. Entonces, el manejo es trabajo en las fincas y poder sacarlos un poco los insumos de síntesis química, que son los que nos están dañando el ecosistema. Son circunstancias que el destino nos llevó a compartir esta bella familia con esta dos hijitos que hemos cooperado prácticamente a apuntarle a ese mismo fin. Primero, a cultivar para comer y mantener pues, una calidad de vida mejor, porque sabemos que cuando uno cultiva en realidad lo hace conciencia, porque sé que yo produzco mi lechuga para consumirla, por lo tanto no voy a aplicarle ningún químico que afecte mi salud. Así que la invitación es para las nuevas generaciones, las generaciones que vienen detrás de nosotros, a no olvidar el campo, sino que al contrario, podamos trabajar y podamos sacar el fruto provechoso a este gran recurso de los ecosistemas, de trabajar para mantener un equilibrio de vida. Siga, siga. Quiero contarles que la ruta de la sostenibilidad estuvo en el occidente de Boyacá, en Pauna. Allí se liberaron unas preciosas mariposas. Esto es un abrebocas del enorme trabajo y esfuerzo que hace Corpo Boyacá y sus funcionarios para proteger la biodiversidad. En el municipio de Otanche, en el área rural, estuvimos realizando acompañamiento a la comunidad con un tema de liberación de mariposas. Es un proyecto que maneja la comunidad, encabezado sobre todo por Madres Cabeza de Hogar, donde trabajan con el tema del sobrecriadero de mariposas. Bueno, este es un proyecto que ha acogido las familias en el occidente de Boyacá, donde hemos venido representando el trabajo en comunidad, el trabajo de las Madres Cabezas de Hogar, trabajo de las familias, realmente donde ven la necesidad y aportan con su trabajo un grano de arena al cuidado y protección de nuestra naturaleza. Lo que hacemos es ir al mariposario donde tenemos los parentales, donde hay hembra y macho que son los que nos depositan los huevos. Los dejamos acá, dependiendo la especie, duran entre 4 o 5 días o pueden durar hasta 10 o 11 días para nacer las larvas. Aquí ya lo que sigue es que ellas se van a formar pupa. Después de un determinado tiempo ya cambian de color, cambian de forma, se vuelven prepupa y ya la prepupa dura, dependiendo la especie, dura entre 2 o 3 días. De acá las sacamos, las llevamos a un lugar especial donde ellas se cuelguen y puedan formarse bien como pupa para que sus alas nazcan bien. Aquí están ya en estado de prepupa, que es cuando cambian de color y cuando se cuelgan de la parte de atrás, como de la cola, digámoslo así. Ellos botan una seda para poderse colgar y quedar libre para poderse formar como pupa. Entonces acá ya están libres, esta es una pupa formada de hoy y pues se ve que está bien formadita. Entonces después de un día, dos días de secado, las retiramos y las ponemos en algo para ya ponerle su debida fecha. Entonces las fechamos para poder saber qué día van a nacer. Bueno, de acá escogemos para pedir el permiso de movilización y poderlas vender así en pupa, en capullo. Ya las que no se llevan y se dejan, entonces las llevamos al pupario para que nazcan. A la hora de nacer es que necesitamos que sea oscuro para que ellas no vuelen, porque si ellas están allá afuera al aire libre, medio que les da el rayo de sol, ellas quieren volar de una vez. Y así fue que inició
que se inició el proceso. Y así fue que se descubrieron, ahorita tenemos descubiertas como 48 especies de mariposas. La ruta de la sostenibilidad continúa. Nos vemos el próximo sábado en un nuevo capítulo. Recuerden, es tiempo de paz con la naturaleza.